Oiga, quiero que noten algo muy chistoso. Miren, estamos frente al mercado Hidalgo de Veracruz. ¿Se dieron cuenta de algo? Estamos a un día de la celebración del Día del Padre y no hay un solo puesto. No hay un solo puesto de regalos, de peluches, de juguetes, de playeras de perdida. Bueno, ni de calcetines siquiera. Como siempre se plantan aquí afuera del mercado durante la época del Día del Amor y la Amistad, del Día de las Madres, del Día del Niño, que siempre ponen aquí. Bueno, hasta el Día de Muertos. Y mañana, que es Día del Padre, absolutamente nada. Ok, bueno, pues ya estamos sobre la avenida Independencia, la avenida principal en Veracruz. Pasado 10 de mayo, las tiendas tenían anuncios espectaculares aquí, pintura en los escaparates, donde anunciaban ofertas especiales por el Día de las Madres. Bueno, esta tienda es exclusiva de ropa para damas, obviamente. Pues no hay algo así como para ofrecer para el Día del Padre. Acá también es ropa exclusiva para damas. Ahí hay una paletería, no hay ninguna promoción. Acá, pues también es ropa para damas, tampoco hay promociones para los papás. Perfecto. Imagínate un papá poniéndose algo de eso, ¿no? Sería bastante difícil, bastante raro. Pero bueno, el chiste es que vamos a esperar el paso del semáforo un poquito a la sombra, porque pues aquí lo curioso del caso es que estamos a un día de la celebración del Día del Padre y ninguno de los establecimientos comerciales que hemos visto en la zona de mercados, las zapaterías, ese anuncio de descuento lo tienen todo el tiempo. Allá la otra zapatería igual, no dice nada exclusivo. Aquí, bueno, también es ropa para damas, exclusivo. En la tecnología, veamos, ¿no? Tampoco hay ofertas, tampoco hay nada. En Milano, la tienda que viste el paisano, dice la flota, tampoco hay ofertas para el Día del Padre, la zapatería tampoco. Entonces, pues aquí el detalle curioso es que mientras que para celebrar el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Amor y la Amistad, siempre encuentro un montón de ofertas. Vaya, encontramos un anuncio y papá es el número uno. En ninguno de los establecimientos que hemos visto hasta ahora hemos visto una sola promoción que tenga que ver con el Día del Padre. No hay un solo anuncio, no hay una sola oferta especial, no hay una venta nocturna. Entonces, pues aquí lo que vemos es que como que hemos pasado a segundo plano, tercero, cuarto, quién sabe a cuál, porque la verdad es difícil ver que pues la Avenida Independencia, que se supone que es el corazón comercial del puerto de Veracruz, más allá de las plazas comerciales que, recuerden, están en boca del río, no hay un solo anuncio que diga que mañana es el Día del Padre. Ni uno. Aquí en esta tienda de ropa, ¿no? Hay descuentos normales, pero nada que tenga que ver con una promoción especial de Día del Padre. Allá tampoco. Entonces, algo está pasando, porque mientras por un lado dicen que somos una sociedad machista, patriarcal, etcétera, 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 por el otro vemos que cuando hay celebración del Día del Amor y la Amistad, por donde quiera están los anuncios, las ofertas. Cuando es la celebración del Día del Niño, por donde quiera están los anuncios, las ofertas. Cuando es el Día de la Madre, ni se diga. Y ojo, hay que ser conscientes que siempre hemos dicho que la mamá es la base fundamental de la familia, la célula fundamental de la familia. Las zapaterías tampoco tienen ofertas especiales por el Día del Padre. Allá la tienda de tenis,
que esperábamos, era nuestra esperanza que tuviera alguna promoción especial por el Día del Padre, pues nada más, no. O sea, si saben contar, no cuenten. Ninguna. Absolutamente ninguna promoción por el Día del Padre. Ninguna oferta especial, ningún anuncio de descuento, ningún anuncio de, por ejemplo, aquí en Kentucky, que es de comida, un anuncio de, digamos, papá come gratis hoy, o descuento en la cuenta de papá. No, para nada. Absolutamente ninguna promoción por el Día del Padre, ninguno de los negocios que están establecidos en el corazón comercial de Veracruz. Ni un solo negocio tiene una sola promoción exclusiva por el Día del Padre. Ahí está. Vea usted. Meses sin intereses, sí, pero pues es un anuncio que siempre está. Igual acá. Ah, mire, ya encontramos aquí. Finalmente encontramos uno. Para papá, 10% de descuento. Bueno, pues al menos hubo un negocio durante, dentro de todo el centro histórico, que salvó la casta. Un solo negocio en toda la avenida Independencia que tuvo una promoción por el Día del Padre. Uno solo. En todo el recorrido de la avenida Independencia, desde el Parque Zamora hasta el Zócalo de Veracruz. Vamos, ni los restaurantes siquiera tienen un anuncio especial. De mañana es Día del Padre y habrá celebración especial. Eso solo nos deja como mensaje que los papás hemos pasado a segundo, tercero, cuarto, quién sabe cuál plano. Pero de plano estamos, lo que sí es de plano es que estamos de plano en el olvido. Y pues como lo hemos venido diciendo varias veces, para el Día del Niño hay una fecha especial, para el Día de la Madre hay una fecha especial, para el Día del Perro hay una fecha específica, pero para el Día del Padre, pues es el tercer domingo de junio, ya que hayas cobrado la quincena, para que tengas para pagar el regalo que te vamos a dar en casa. Pues ahí se los dejo. Nos vemos la próxima. Y por cierto, feliz Día del Padre. Adiós.